Georges Sorel fue un periodista y filósofo social francés. Nació el 2 de noviembre de 1847 en Cherburgo, hijo de un comerciante de vino que fue a la quiebra. Cursó estudios en la Escuela Politécnica de París y fue ingeniero civil en el Departamento de Puentes y Carreteras. Dirigente del movimiento sindicalista revolucionario, sostenía que el poder debía pasar de la clase media a la clase trabajadora y que este objetivo solo podía lograrse a través de una huelga general violenta. Después de 1909, deja el sindicalismo y se une al monarquismo protofascista de Acción Francesa, apoyando más tarde la Revolución Rusa. Su filosofía tuvo repercusión en muchos teóricos políticos, como fue el caso de Benito Mussolini y de Lenin. No desacreditó el uso que los fascistas hacían de su nombre. De hecho, el fascismo nace de la crítica sindicalista, con un fuerte componente soreliano crítico al marxismo racionalista ortodoxo. Su obra más importante es Reflexiones sobre la violencia, de 1908. Georges Sorel falleció en el actual barrio de Billancourt de París el 4 de septiembre de 1922.